Muy buenos días, gente. ¿Cómo han estado en el día de hoy? Si no están suscritos a este canal, suscríbanse de una vez para seguir todas estas aventuras. Hoy iremos a conocer un increíble sitio, así que vamos a ello. En el día de hoy, gente, estaremos conociendo un lugar llamado el Cañón de Río Claro. El Cañón del Río Claro, gente, es una reserva natural. Al comenzar esta travesía van a encontrar un sendero ecológico por el cual van a poder caminar. Los senderos ecológicos con los que cuenta el parque están por todos lados, ¿listo? Y están muy bien equipados. También tienen avisos para poder percatar a la gente de peligros que pueden haber, como en este caso que te están diciendo que tienes que caminar con cuidado porque te puedes resbalar. La caminata, gente, que nos ofrece este parque es de aproximadamente una hora hasta llegar al final del recorrido, que son las cuevas, ¿listo? Pasando por todo el recorrido pueden encontrar dos playas, una es Playa Mármol y otra es Playa Manantial. Nosotros ya acabamos de llegar a Playa Mármol luego de haber caminado aproximadamente entre 20 a 30 minutos, tranquilos, el camino es súper suave, es prácticamente todo recto, está muy bien señalizado y muy bien hecho, así que vamos y les muestro esta increíble playa. Saliendo de Playa Mármol, chicos, nos dirigimos a Playa Manantial, la segunda playa que pueden encontrar acá de agua dulce en este parque. Está aproximadamente entre 10 a 15 minutos de Playa Mármol. La verdad, las dos me parecen playas increíbles, ya queden ustedes juzgar cuál es la que más previene. Vamos a mostrársela ahora mismo. La diferencia entre Playa Manantial y la otra, gente, recae principalmente en esa enorme cascada que está al final de ella. En cuanto a mí, les recomiendo visitar las dos porque la verdad son asombrosas. Luego de bañarnos, gente, en Playa Manantial nos dirigíamos para ir al final del recorrido que eran las cavernas. Sin embargo, nos comentaron que pues por temas de horario ya estaba cerrado el servicio. Cabe resaltar que este servicio es un servicio adicional, o sea que lo tienen que pagar aparte de la entrada y que solo pueden entrar con un guía. Toma alrededor de 3 horas recorrer todas las cuevas subterráneas que se encuentran acá y me comentan que es algo, la verdad, increíble. Sin embargo, por el día de hoy no pudimos recorrerlo. Visitar las dos playas, el sendero ecológico y las cuevas no es lo único que hay para hacer acá, gente. Otra cosa que pueden hacer también es canotaje. Sino cabe resaltar que solo hay una salida que es entre las 2 a las 3 de la tarde y tienen que inscribirse con anterioridad. En cuanto a hospedaje, gente, el sector cuenta con sus propios hoteles. También tiene su servicio de camping y unas cabañas que están cerca a las playas. No pudiendo haber observado más, nos dirigimos ya a nuestro hotel para descansar un poco y también mostrarles qué tal está. Listo, muchachos, ya estamos en el hotel. Lamento informarles que eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse acá abajo dándole click al botón y también
a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Chao, chao.